pudo haber sacado vacas en todo caso. Ah. Daño puro y daño mágico. Recuerden que ya no es daño físico la segunda habilidad del Leshrac. Bendiciones ahí para su relación. Ya está, llega la parte de mí de nuevo avanzando con ese Bolt Lightning. Darmago sigue peleando a Gunnar y Darmago logra sobrevivir. Matthew, no, le da su propina entonces al tío Gunnar y Zipfrick se va a morir a mano de Darmago. Es un double kill para ese Leshrac y Darmago también le da su tip a Gunnar. Vamos a ver, pelea la parte de mid y ahora se va a morir Darmago posiblemente. Ay, 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 se muere Darmago. Tenía que pasar esto, De nuevo sigue avanzando y ahora Matthew, no me digas que los dos que antipeos se van a morir. ¡Ah! Matthew tiene que salir de ahí. Y al final, Ángel es quien muere en la parte de top. Puede haber otro kill en la parte de abajo. Y ahí están, hermano, los tips, ¿eh? Un punto en el Phantom Embrace, ¿no? El Silas, por así decirlo. Vamos a ver aquí que comienzan a cazar a este Leshrac de Darmago y se muere. Justamente este Leshrac a manos del amigo Gunnar. Y tienen un beef, ¿ah? Tienen como que... tienen su pica-pica ahí entre Gunnar y Darmago. Al parecer paran dando tips en las encuestas. Zipfrick sigue peleando por aquí, mientras que tanto Matthew se va a morir, creo yo. Matthew, un golpe más. Matthew muere a manos de Husky. Husky, ya. Tiene Glimpse disponible. Cuidado, Static Storm también llega con todo. De cabeza se mete ese Storm Spirit con el Bolt Lightning y Reverb Lightning también por parte del amigo. Mira, se pueden morir. Uno, dos. Oh, my God. Darmago de nuevo. Skiver utilizado. Se muere también aquí. Darmago se muere. Oscar se muere. Matthew. Mientras que dos supers solamente mueren en Forsumers. Gunnar intenta escapar. Muere al final a manos de Ángel. Triple kill para Ángel. No me digas que es un ultra kill. Ángel, Dios mío. No me digas que ya se viene un Rampage. Ya me veo loco si se lleva un Rampage Costa Vilechi. Ángel quiere. Uf. Ok, se reveló el Smog. ¡Ah! Oscar se encuentra con Zipfrick y Zipfrick se muere. Nada que puede hacer entonces el tío Zipfrick. Se va a morir, hermanos de Pacas. No, todavía le falta 300 de oro, no. Pero setea con este y un Scepter para atrás Darmago. Y mira, Darmago se va a morir. Muy buen kill sobre este Leshrac por parte de Muy Costa Village du Brasil. Peleo también el amigo Zipfrick. Le pones el Phantom Embrace. Struggle Fade utilizado. Pones ahí el Soulbind. De nuevo, llega muy cuidado que arriba por Arity. Te lo vas a meter con todo. Vamos a ver, un Skewer. Skewer o no, lo mandas a volar con Jules Scepter. Ajá, tráemelo aquí a Lursa de nuevo. Sigue golpeando Earth Shock utilizado. El saltito Tilín por parte de Lursa. De nuevo Blade Fury. También llega Gunnar. Y cuidado que aquí puede perder el Age of the Immortal. Necesita el apoyo. Llega también el Sun King. De nuevo, cuidado. Ángel de nuevo. Apotic Shield. River Polarity. Qué buena por parte del amigo Muy. Llega también Oscar. Pero llega un poco tarde. Porque Costa Vilachi. Du Brasil se lleva un double kill. Triple kill. Costa Vilachi, mano. No me digas. Ultra kill para Costa Vilachi. Dale su ultra kill. Si Pacas puede, ¿por qué yo no? Dice de Brasil para el mundo. Papica. Costa Village en Brasil, mano. 13 a 10 el marcador. El enemigo, pues, mira. Mu se va sobre el Sun King de nuevo y creo que Oscar se va a morir. El Phantom Embrace llega un poco tarde y Oscar aguanta. Gracias a esa tormenta de arena se retira el Sun King. Dice gracias. Y ahí está Soulbind sobre el Ursa. Lo retiene un poco aquí con Matthew. Avanzan rápido. Zipfrick se puede estar muriendo. Hay respuesta y muy buena por parte de la escuadra de los chicos de Thunder Predator. Se llevan el kill, al menos sobre un support. Ok, fue bueno. Y la iniciación fue, muy buen kill sobre el Storm Spirit. Muy buena, muy buena. Vamos a ver de nuevo entonces la jugada aquí. Static Storm también utilizado. Retienes al Magnus, Soulbind, Phantom Embrace, River Polarity, Costa Vilechi rebanando. Bla, 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 bla. Costa Vilechi, du Brasil con la Blade Fury. Pelea con Ángel de nuevo. Activas el Enrage, 80% de reducción de daño durante 4 segundos. También el Santito Tilín con ese Airshock. Tres bajos por parte de los chicos de Nopingechi. Y ahora sigue de nuevo Matthew. Dice, no, y ahora yo soy tonto, no soy Nopingechi. Matthew tiene que escapar. Y Costa Vilechi le dice, ¡pasa pa' acá! Le dice, 4 bajas por parte de los chicos de Thunder Predator. Y no me digas que se van a llevar el kill sobre Pandabu. ¿Y esto cuál es? ¡Es un Dingwai a favor de la escuadra de Forsumers! Mira la respuesta también ahora de Oscar en la parte de mí. Le puede costar... ¡Uy, no! Horn Toss hacia atrás. Y lo puede matar a Oscar. Al final se salva un poquito porque no hay Phantom Embrace. Se demora un segundo más Oscar. Pero llega Gunnar y dice, yo me voy a encargar de él. Oscar intenta escapar de nuevo. Utiliza un Burrow Strike. Pero aquí está Gunnar para meterse de cabeza con un Bolt Lightning. De nuevo lo sacas aquí a Ángel del Static... Uy, no. Del Kinetic Field. De nuevo hacia atrás. Ángel presiona, pero muere Oscar. Alguien para a Forsumers, mano. Uy, Darmago. Buena jugada al menos con Yul. Ahí, yo también tengo, le dice. Yo también tengo Yul. Le mete ahí el cuerno.
El lanzamiento del cuerno de Armago se puede estar muriendo. Adiós ese Inkswell como ayuda. Struggled Fate para ralentizar y activar ese Forward Time. Ya se quedó sin mana. Ojo, tiene Soul Ring, pero ahí utilizas. Mira, ese Magnus, hermano. Mulaps, hay que decirle, hermano. Mulaps, haciendo las jugaditas. De nuevo. Uy, no, aquí se aprovechan. Es que, mira, ya Gondar justamente marca aquí. Hay un guarcito por ahí que da muy buena visión. Y ahora también te viene la respuesta de los chicos de Thunder Predator. Adiós, Husky. 21 a 17 el marcador, muchachos. 25 minutos de partida. Ahí está la respuesta de la escuadra de Nopingechi, o de Thunder Predator. Ex Nopingechi. Roshan está disponible, pero primero hay que asegurar. Hay que llevarnos un kill importante, ya sea sobre Costa Vileche o Mu. Saben que pueden tener un Roshan mucho más tranquilo si es que matan al menos uno de ellos. ¡Epa! Ursa activó el Enrage. ¡Qué buen Shackle del Goto! Va a morir entonces ahí el Disruptor, también el Magnus. El Goto tiene Blindagger. Por ver una teamfight o si estás arriba viendo una pelea. ¡Ay, oh, ya, mira! El resto del equipo está llegando bajo el efecto del Smoke. Por ahora Costa Vileche. ¡Ah! ¡No! ¡Costa Vileche do Brasil! No, Matthew tiene Blindagger. ¡Ay, oh, no! MR, gente. Reset de medalla. Vamos a ver entonces el amigo Mugo. Oye, Genway Shackle lo atrapaste por 3.8 segundos y adiós. Se muere Mu, no hay nada que hacer. Entre Ángel y Matthew hacen la combinación. Esa velocidad de movimiento extra. Y ahora Costa Vileche. ¿Cómo? Oye, ¿cómo van a la caza de este Jagger? ¿Y lo van a matar a Jagger now? Adiós, Jurnero. Muere Jurnero entonces. Y ahí está el Gale Force utilizado por parte de Matthew. Son 3 segundos de una ventisca muy fuerte que te empuja. Y al final también va a morir el tío Husky. 21 a 23 el marcador. En la parte baja también un Soulbind por parte de Sifrik. Airshock del amigo Pacas. Adiós, se va a morir Sifrik. Double kill para Pacas. 21 a 24 el marcador. Y a presionar la tier 2. Se están metiendo hasta tu tier 3. Mira, inician sobre Ángel. Airshock hacia atrás. De nuevo, ahí BKB. ¡No! ¡Mu! La contrainiciación está... ¡Uy, no! Ya lo mataste aquí. Bolt Lightning utilizado. Gale Force del tío Matthew. Y mira cómo se enfoca en Mu. No lo deja hacer nada. Lo tiene incómodo al pobre Magnus. Ángel que sigue peleando. Se llevan el kill entonces sobre el Disruptor. Buyback de este Grimstroke. Siguen peleando aquí. Pandabu ayudando. Gunnar no puede hacer mucho. Y se van a llevar el Cedar Rax. Es muy tranquilo los chicos de Thunder Predator. No puede hacer mucho la escuadra de Forsumer, sinceramente. De nuevo. Ok, inicia sobre Ángel. De nuevo está Pandabu para ayudar con ese Apotic Shield. Llega Mu, no hay Red Polarity. Hacia atrás te lo llevas a Ángel. Activa la BKB y dice, ¿qué fue? Tengo Satanic, papi. ¿Alguien más va a pelear conmigo? Husky puede ser la víctima. El Gale Force, tremenda área de efecto de esta habilidad. Ya no hay mucho que puedas hacer. Costa Vileche intenta escapar hacia atrás. Y lo dejas escapar. El Goto no deja. Oye, el Goto no deja pasar nada. Costa Vileche se va a morir. Vaiba por parte del Magnus. De nuevo presiona. Llega con todo Sifrik. Vaiba también por parte de este Jurnero. Gunnar se mete un cabezazo aquí. De nuevo Oscar se ha quedado sin mana. Ángel que puede morir. Activa la Satanic. De nuevo lo mandan a volar. Golpea Costa Vileche. Ángel se metió ya mucho, ¿ah? Y lo quiere matar a Sifrik. Y mira hasta dónde se lo iban a Ángel. Ya se metió mucho, ¿ah? Se metió demasiado. Incluso no se habían llevado esta tier 2. Los chicos de Thunder Predator y deciden meterse hasta la fuente, hermano. Y le está costando aquí. Uy, no, para atrás, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ¿what? Uy, si esta pelea. Uy, no, si esta pelea sale mal. No, Camu hizo buyback. No, se lo llevan a Ángel de nuevo. River por Arity o no. River por Arity y Matthew molestando a Mu. ¿Qué pasa? Le dice, tengo a. Mira, justo a tiempo, Pandabu. Pandabu salvando con el Apotic Shield a Vileche ahora. ¿Qué culpa tiene Costa Vileche Ghoul? Vamos a ver, Gale Force utilizado. Mira lo incómodo que es. Da tiempo para que se posicione Matthew. Husky podría estar en problemas. Borrow Strike también utilizado. Glimmer Cape. Se activa el Ion Disc por parte del Sun King, que a su vez tiene también el Refresher Shard. De nuevo hacia atrás. Y mira, no mata a nadie. Ok, Costa Vileche se quedó sin este Omnislash. Llega con todo Mu. De nuevo mandan a retroceder a la escuadra de Thunder Predator. Mataron a Matthew. Y ahora también va a morir este pobre Abaddon. Ok, Darmago. No, pero Magnus no tiene. Uy, buena la respuesta del Magnus, ¿eh? Pero no va a ser suficiente. O sí, Blade Fury utilizada por parte de Costa Vileche. Tiene que salir de aquí rápidamente. Husky tendría que ayudar con un Kinetic Field. Pero al final Costa Vileche también puede morir. Otro golpe más. Costa Vileche sigue recibiendo ataque por parte de el amigo Ángel. Se va a morir a manos de Darmago. Bien jugado pone Matthew. Oh, ahí está Matthew, mira. Ok, Gunnar se puede estar... No, se muere Gunnar.
Se murió, bueno, ya. Yeah. Esto es GG. Esto es GG. Calle el Ancient. Con X nomás, gente. Con X. Vamos a ver si Forzumer puede sacar el empate. No sé si para la próxima partida Matthew va a querer jugar de nuevo la Wind Ranger. Sería su cuarta vez que saque Wind Ranger.